Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Y ahora da comienzo Nadios que te escucha por Radio Grito 1200 AM, el medio que te lleva. 93.3 FM, 92.1 FM HD4 y Facebook Live. Nadios que te escucha comienza ya. Muy buenos días, Puerto Rico, y muy buenos días a todas esas personas hermosas que van transitando en este momento. También a todas esas personas que nos siguen de diferentes puntos a nivel global. Saludos, espero que estén bien. Oye, en breve vamos a estar haciendo un resumen de lo que está aconteciendo aquí en la isla y fuera de la isla también. Así que regresamos en unos segunditos. No se retire y conéctate. Regresamos en breve con más de Nadiosca te escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. En esta Navidad cuenta con Quebrada Coop para hacer realidad tus sueños. Es tiempo de dar, compartir, amar. Y Quebrada Coop te ofrece préstamos desde 5,000 hasta 50,000 con una tasa de intereses competitiva desde tan solo 4.49%. Solicita hoy mismo y obtén lo que necesitas para disfrutar de unas fiestas inolvidables. Llámanos al 787-898-7979 o visítanos en quebradacoop.com. Esta oferta es válida hasta el 31 de octubre del 2024. Haz tu Navidad más especial con Quebrada Coop. ¡Seguro que sí! En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas. Kevan Distributors, el suplidor de artículos en el área centro y oeste de la isla. Contamos con artículos de playa, papelería y novedades en general. Estamos ubicados en Aguadilla, en la calle Victoria 487, en horarios de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 p.m. y los sábados de 8 de la mañana a 2 p.m. Llámanos al 787-891-0073 o al 787-546-9326. Y recuerda, que si Cabando lo tiene, no existe. En Acuden y Child Care te ofrecemos servicios de cuidado y desarrollo interdisciplinario para tus hijos, brindándote el apoyo necesario para que puedas llevar a tu familia hacia adelante. Con Child Care, la decisión es sencilla: alcanzar el futuro de tu familia. Nuestro servicio de cuidado se enfoca en familias que trabajan, estudian o hacen adiestramiento laboral. Para más información, accede a acuden.pr.gov. La decisión es simple: alcanzar el futuro de tu familia con Child Care. Anuncio del Departamento de la Familia y Acuden, aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones. Y continuamos con Adiós que te escucha a través de Radio Grito, el medio que te lleva. Oye, y ahora sí que comenzamos para ver qué está ocurriendo, ¿verdad? Nuestra isla y fuera de nuestra isla. Recordando que ya hoy es jueves 14 de noviembre del 2024. En breve vamos a estar conectándonos con la comandancia de Arecibo para que nos diga lo último que ha estado pasando en estas últimas horas, ¿ok? Y repito, hoy es jueves 14 de noviembre del 2024 y es el día ya 319 de este año bisiestro, el 319 de este año. Ya faltan solamente, ¿sabes cuánto?
47 días para ya finalizar este año. Otoño en el hemisferio norte y primavera en el hemisferio sur. Y ya mismo vamos a estar, ¿verdad?, mencionando las celebraciones para el día de hoy, porque ya tenemos a la comandancia de Arecibo en línea. Muy buenos días, ¿con quién estamos hoy hablando? Sí, gracias, muy buenos días, con Wanda Vázquez. Wanda, ¿cómo te encuentras? Gracias a Dios, bien, con un poquito de sueño, pero hacia adelante, ¿verdad?, con estos fritos ya navideños. Yo creo que todos a esta hora estamos con un poco de sueño, todos, pero es parte de... Mira, te pregunto, ¿está lloviendo por allá a esta hora? Pues mira, no, en el área de Arecibo está tranquilo, no está lloviendo, ni donde yo soy de mi pueblo, de Atillo, ¿verdad?, tampoco estaba lloviendo. Uh-huh. Puede ser que durante el día, pero por el momento en la madrugada estaba bien. Sí, porque nuevamente comienzan las lluvias, ¿verdad?, o se continúan las lluvias para muchos sitios, porque hay lugares que no ha dejado de llover, ¿no? Y eso, hay que tener precauciones en las calles, es lo más importante. Y sabemos que continúan situaciones en Dana, allá en España, y nuevamente, ¿verdad?, comentándolo contigo y con la gente, con nuestro público, desalojaron lo que fueron sobre 4.000 personas, un poquito más, ¿verdad?, por dichas situaciones con, ¿verdad?, con las aguas, que ahorita vamos a estar abundando con relación a eso. Oye, ¿qué no tienes algo positivo para nosotros el día de hoy antes de comenzar? Bueno, positivo podemos decir, ¿verdad?, que hay que darle gracias a Dios de que estamos un día más, ¿verdad?, y que nos levantamos, ¿verdad?, y estamos respirando y estamos vivos y que tenemos nuestros seres queridos, ¿verdad? Uh-huh. Eso es lo más positivo que nosotros tenemos en el día de hoy. Pero en las noticias de policía, pues ayer se logró arrestar a una persona, un hombre. Este fue identificado como Jonathan Valle Santos, de 40 años de edad, residente del municipio de Quebradilla. Este individuo se le erradicaron cargos por maltratar a su hijastro, un menor de edad, ya que el pasado 11 de julio con un encendedor lo quemó al menor en el área del hombro. Estos cargos pues fueron radicados contra esta persona y le habían impuesto una fianza de 50,000, la cual no pudo prestar, por lo que fue ingresado en la cárcel de Bayamón hasta su vista preliminar por estos hechos ocurridos por la ley 57 de prevención de maltrato, prevención de unidad familiar y seguridad. Y el cargo que le erradicaron fue por maltrato agravado. Por otra parte, también ayer en horas de la tarde, en el centro comercial Manatí Plaza, hubo una persona de que le llevaron su vehículo. Esto fue un Mitsubishi Outlander Sport SE Special Edition de color marrón del año 2022 con la tablilla JZE 357. Esta lo había dejado estacionado y cuando al regresar el mismo no se encontraba. De la división de homicidios, de vehículos hurtados del 6 del área de Arecibo, van a continuar la investigación relacionada a estos hechos. También, por otra parte, ayer en horas de la tarde, también en la calle Palma, número 8 del pueblo de Ciales, una persona resultó herida de bala. Este fue identificado como Marco Felipe Valdés Sierra, de 34 años de edad. Este se encontraba ahí en el lugar cuando un vehículo en marcha comenzó a disparar y resultó con varias heridas de bala en diferentes partes de su cuerpo. También otros vehículos que se encontraban estacionados en el lugar resultaron con daños de impacto de bala. Uh-huh. De la división del 6C de Arecibo continúa la investigación relacionada a estos hechos. Uh-huh. Así que ya está próximo a llegar el fin de semana. Mucha precaución a todos los conductores. Pronto van a haber bonos navideños, así que todas esas personas que vayan a estar haciendo, ¿verdad?, de compras navideñas, ¿verdad?, para las diferentes actividades, ¿verdad?, que tengan familiar, mucha precaución en los centros comerciales, no dejen objetos, ¿verdad?, que el maleante le dé con abrir o romper algún cristal de su vehículo, y aseguren su vehículo. Esa es la información que tenemos hasta el momento. Muchísimas gracias, Wanda, por toda esta información, ¿ok? Cómo no. Ok, y continuando aquí a través de Radio Grito, antes de ir a las celebraciones para el día de hoy, recordando nuevamente que, ¿verdad?, que ya hoy es 14 de noviembre del 2024
Y hoy aquí en el pueblo de Lares y pueblos limítrofes, las temperaturas están rondando lo que es los 70 grados. Y el pronóstico, ahí sí, hay pronóstico de lluvia durante hoy, a eso de las 3 en adelante. Un 65% probabilidad de lluvia para el día de hoy. Y para viernes, sábado, de nuevo, ¿verdad? Continuamos con lluvia. Viernes, sábado, domingo, lunes, hasta el lunes. Tenemos lluvia corrida ¿verdad? De haber algún cambio, como queda, todos los días vamos a estar notificando, ¿verdad? El estatus. Pero se ve que para los próximos días sí va a continuar la lluvia. Así que precaución. Recuerden que ha estado lloviendo ya por varios días en muchos lugares y el terreno está saturado. No queremos lo que es, ¿verdad? Incidentes o accidentes que ocurran pendiente en las calles. Y si sabes de algún desprendimiento, mira, notifíquelo, ¿verdad? Para saber de esta situación y, ¿verdad?, que el público sepa. Oye, hoy amaneció, ¿verdad?, a las 6:34 de la mañana y va a atardecer a las 5:55 de la tarde. Y, como le mencioné también, hoy ya faltan lo que es 47 días para culminar el 2024, esperando en Dios, ¿verdad?, que este nuevo año sea un año, ¿verdad?, bendecido para el mundo entero. Las celebraciones son del Día Mundial de la Diabetes, y esto quiero abundar un poquito porque sabemos que hay muchas personas en Puerto Rico y a nivel global que padecen de estas enfermedades, ¿no? Y el 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de Diabetes, una enfermedad que no muestra signos de disminución y que con la prevención adecuada, buenos tratamientos y educación a los pacientes puede controlarse satisfactoriamente. ¿Verdad? Y quiero abundar un poquito, ¿verdad?, que el Día Mundial de Diabetes, el lema 2024 a 2026 es: las campañas del Día Mundial de Diabetes son trianuales, y en el 2024 se estrena el tema para los próximos 3 años, que es el tema para el Día Mundial de la Diabetes. Repito, 2024-2026 es Diabetes y Bienestar. Diabetes y Bienestar. Se trata de que las personas con diabetes puedan disfrutar de una vida mejor con un acceso adecuado a la atención sanitaria que les permita tener una buena calidad de vida. Así que, mi gente, recuerden que si usted tiene alguna sospecha con relación, ¿verdad?, a diabetes o que si padece de diabetes, mira, consúltelo con su médico, que le haga las pruebas, ¿verdad?, para tener a tiempo un tratamiento. La diabetes se produce cuando lo que es el páncreas no produce suficiente insulina y el organismo no utiliza eficazmente lo que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre, y si no se controla puede dar lugar a lo que es hiperglucemia, que es el aumento del azúcar en la sangre. Mi gente, por favor, si usted tiene alguna duda, ¿verdad?, consúltelo con su médico de cabecera para que le haga los estudios. Y recordando también que hay varios tipos de diabetes, que más adelante en otro programa lo podemos tomar tiempo para explicar cada uno de ellos, porque está el tipo 1, el tipo 2 y también lo que es diabetes gestacional, entre otras, ¿verdad? También hay unos síntomas de diabetes que son los siguientes: sed excesiva y acudir frecuentemente a orinar, también cansancio, pérdida de peso rápido. También tenemos, hay otros síntomas como que es la visión borrosa, llagas de curación lenta, infecciones frecuentes y hormigueos en manos y pies y encías lo que son rojas y sensibles. Así que si usted cree que puede padecer uno de estos síntomas, consúltelo con su médico. Oye, y ahora sí, nos vamos para el día de hoy y de qué se va a estar hablando. Quiero comenzar, ¿verdad?, con lo siguiente, ¿verdad?, porque me estuvieron enviando
unas informaciones rápido que, ¿verdad?, que se dio la se estaba dando la noticia allá en España, y es con relación a, ¿verdad?, a las lamentables, ¿verdad?, o lo que está ocurriendo con las inundaciones allá en España, ¿no? Y la Dana vuelve a causar lo que fueron estragos en España, sobre todo en las provincias de Málaga y Valencia, que activan las alertas rojas por las fuertes lluvias. La Dana se ceba con Málaga, que mantiene la máxima alerta y eleva la alerta roja. Entonces ya se estaba hablando también con relación a eso, que tuvieron que desalojar a más de 4.000 personas, ¿verdad?, debido a estas inundaciones. Así que pendientes a estas informaciones. Tuve que mencionarlo, ¿verdad?, pues primero que nada, porque muchas personas estuvieron, ¿verdad?, comunicándose conmigo de diferentes estados para hablarme y preguntarme con relación a esto, ¿verdad? Sí, actualmente hay un desalojo, ¿verdad?, nuevamente, y pedimos, ¿verdad?, que nos unamos en oración por todos estos lugares, ¿verdad?, que están aconteciendo todos estos fenómenos. Ahora mismo también en lo que es el área Caribe está la formación de Sara, con una probabilidad de, allá tenía una probabilidad de por ciento de desarrollo de un 90% de probabilidad de desarrollo, y todavía su trayectoria estaba incierta, ¿verdad?, que podría pasar por lo que es el Golfo de México y también volver a tocar a Florida. Así que tenemos que estar pendientes a, ¿verdad?, esta información según vaya pasando el tiempo. Hay una probabilidad de que sea un huracán bastante fuerte, significativo, de 2 o 3. Así que vamos a estar pendientes a estas informaciones, ¿verdad?, según vayan transitando las horas, para ver si hay algún cambio con relación a estos temas. También quería, estoy haciendo un resumen ahora con relación a estos dos temas, porque estamos viendo los cambios climatológicos que se están reflejando, ¿verdad?, en diferentes lugares, así como en otros lugares también, que continúan las inundaciones también, que no solamente en España. Lo importante es, mira, vamos a hacer nuestra parte, ¿verdad?, aunque usted crea que está, podemos hacer una diferencia. ¿Recuerdan ustedes el momento en que estuvimos en receso, en que todas las personas estuvieron guardadas, el cambio que hubo, que se veía físicamente en lo que eran las contaminaciones? Pues mira, vamos a hacer nuestra parte, ¿verdad?, para colaborar con nuestra madre tierra, que es la que nos mantiene aquí, ¿verdad?, en disfrutando de lo que es de sus tierras. Así que, ¿verdad?, tenemos que hacer conciencia o hacer conciencia. Esto no es que si queremos, es que, bueno, ahora mismo con todas las situaciones debemos de estar haciendo una conciencia y bastante seria. Eso está a discreción de ustedes. Y continuando aquí en informaciones, y para lo último que se va a estar hablando en el día de hoy también, en política tenemos que comentar que 16 contiendas en el aire, conoce los escaños legislativos y lo que son alcaldías que cambiarían en el escrutinio. Así que pendiente a esto. También tenemos que Pablo José Hernández tiene su primera reunión como comisionado electo con Jennifer González. Además, tenemos que mencionar en otros temas que hoy se van a estar desarrollando. Incansable la misión de la Fundación Hospital Pediátrico, y ya lanzó su campaña anual de recaudación de fondos para asegurar la continuación de servicio y poner en marcha otros proyectos. También tenemos que mencionar, ¿verdad?, que periódico mexicano revela las favoritas para ganar la corona de Miss Universe, y el sábado se escogerá la nueva reina en el país azteca. Así que vamos a estar pendientes, ¿verdad?, a esta información. En una información que escuché en estos días, estaba mencionando de que nuestra reina le estaban dando un primer lugar en cuestiones de, ¿verdad?, de estos estudios que hacen, ¿verdad?, antes de lo que es
este certamen, ¿no? Pero vamos a estar pendientes, ¿verdad? Ojalá que Puerto Rico nuevamente se lleve esa corona, ¿verdad? Porque hace un tiempito ya como que han descansado de nosotras las puertorriqueñas. Nuestra querida belleza, ¿verdad? Es digna de traer otra corona nuevamente aquí a la isla. Esperamos que sea así. Bendiciones para ella. Y continuando también en otros temas que hoy se van a estar hablando para la gente que lo están siguiendo en este momento, tenemos que, y no podemos dejar de mencionar que con relación a un tema, ¿verdad?, que hay veces como que se queda en un lado, pero que vuelve y sale, que es el maltrato de animales en Puerto Rico. Y la pregunta es, ¿se ha creado mayor conciencia, ¿verdad?, con en relación a este tema? Queremos abundar que en lo que va de año se han registrado 57 denuncias más de maltrato animal que el año pasado. Y la creciente cantidad de animales abandonados en Puerto Rico y el aumento abrupto de casos de maltrato de animal no son preocupaciones nuevas. Sin embargo, muchos de quienes asumen la responsabilidad social del activismo por los animales señalan una falta de conocimiento y capacitación de las autoridades gubernamentales para manejar estos casos. Y desde el 2008, el archipiélago cuenta con la Ley para el Bienestar y la Protección de Animales, también conocida como la Ley 154, que atiende al maltrato y permite solicitar órdenes de protección para los animales. Para la activista Silvia Bedrosiana, es muy común encontrarse con políticas que desconocen cómo manejar una denuncia de maltrato animal. Así, los mismos policías no saben atenderla y no lo han dicho. En cierta parte, me da hasta lástima, estas son sus expresiones, ¿verdad? Porque muchos son amantes de los animales, quieren ayudar, pero a veces no saben cómo hacerlo o no tienen el recurso porque tienen que ir a atender una querella. O sea, ¿qué crees que van a atender primero?, abordó la activista. Así que mira, de este tema que es bien importante, ¿verdad?, del maltrato de animales, también se va a estar hablando en el día de hoy. Y lo importante es hacer conciencia con relación a todo esto. Y como yo siempre he dicho, mira, si usted está con la mente de que va a tener una mascota consigo, recuérdese que no se trata de simplemente un animal, se trata de un ser viviente, ¿verdad?, que es una responsabilidad, porque esto se convierte en parte de su familia. Si no puedes hacerlo, mira, no lo hagas. Es preferible, ¿verdad?, seguir disminuyendo la cantidad de personas que acogen a una mascota en su hogar, y luego, cuando se cansan, pues ocurre todas estas cosas, ¿no? O cuando no tienen quizás lo monetario también, porque no se trata solamente de tener un animal, también tienes que ver los recursos que tú posees también, pues tú tienes que alimentar a ese animal o a esa mascota. Tienes que llevarla a un veterinario también, que son muchos pasos, muchas cosas que tienes que tener en consideración antes de adoptar o de adquirir una mascota. Piénselo primero. Oye, y continuando en informaciones adicionales, ayer durante la tarde también se estaba hablando, ¿verdad?, de Donald Trump, que oficializa el nombramiento del senador Marco Rubio para secretario de Estado. Repito, el Donald Trump oficializa el nombramiento del senador Marco Rubio para secretario de Estado. El virtual presidente electo había, ¿verdad?, anticipado que se inclinaba a seleccionar al legislador republicano para el cargo. Esto fue noticia durante, ¿verdad?, ya durante la tarde de ayer. También, rapidito, antes de irnos, ¿verdad?, ya nos tenemos que ir por ahora, recordando que siempre vamos a estar pendientes a todo lo que está ocurriendo. Y en Puerto Rico hay una máquina de desahucio en viviendas públicas. Esto es otro tema también, ¿verdad?, que se va a estar hablando. Así que si quieres enterarte de esto y mucho más de información, mira, quédate en sintonía a Radio Grito, que es el medio que te lleva. Nos vemos luego. Sí.
Regresamos en breve con más de Nadiosca te escucha a través de Radio Grito 1200, el medio que te lleva. Demos gracias con los especiales de Mr. Special. Pavo entero Estados Unidos de 10 a 16 libras a 95 chavitos libra. Arroz Mr. Special grano mediano de 13 libras, 3 por 5 pesitos. Pernil trasero Estados Unidos o Canadá, 1.39 libra. Agua Cristalia 24 de 16.9 onzas a 2 por 6 pesitos. Silver Key Light 12 de 10 onzas a 6.99. Busca el shopper repleto de especiales y preparémonos para dar gracias. Especiales válidos hasta el 20 de noviembre del 2020. Atención Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney en el pueblo de Aguadilla está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar. Farmacia San Antonio, cerca de ti, en el cruce de Miján. Contamos con nuestro amplio recetario que nos permite tener todos tus medicamentos al día. También contamos con artículos de hogar y primera necesidad. Para más información, comunícate con nosotros al 787-897-2814. Estamos ubicados en la carretera 111, kilómetro 23.2, cruce de Miján. Graduaciones de los nenes, Cooperativa de Aguadilla. Vacaciones familiares, Cooperativa de Aguadilla. Cambio de carro, Cooperativa de Aguadilla. Regalo de madres, Cooperativa de Aguadilla. Y es que en la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla tenemos la solución a todo asunto financiero. Respira con la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, tu verdadera cooperativa en Aguadilla, donde te sientes como en familia porque somos familia. Visita hoy mismo cualquiera de las sucursales o accede para más información sobre el préstamo que más se ajusta a tu necesidad en aguacoop.com. Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aguadilla, 787-891-1755. Esta Navidad, Kamal Store y Dollar Plus se unen para desearte unas felices fiestas y traerte las mejores ofertas en el pueblo de Lares. En Kamal Store, ubicado en la calle San José número 5, encontrarás ropa y calzado para damas y caballeros, y además de medias y ropa de interior, todo al mejor precio del mercado. Y si buscas un buen perfume, igualamos los precios de la competencia. También tenemos las vestimentas de jibarita perfecta para que celebres con estilo nuestras tradiciones. Y al cruzar la calle en Dollar Plus, en la carretera San José número 2, esquina Gándara, descubre una gran variedad de artículos para el hogar, misceláneas, souvenirs de Puerto Rico, detergentes, productos de higiene personal, artículos de cocina y hasta ferretería. Esta Navidad, Kamal Store y Dollar Plus te esperan en Lares con todo lo que necesitas para hacer de estas fiestas algo especial. No te lo pierdas. Kamal Store y Dollar Plus, donde encuentras todo para esta Navidad. Y continuamos con Nadiosca te escucha a través de Radio Grito, el medio que te lleva. Acabas de escuchar una edición más del programa Nadiosca te escucha por Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM y 92.1 FM HD4. El medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa. Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.